La Fiscalía General de la República presentó este 13 de septiembre una nueva acusación formal contra el exalcalde Ernesto Mason y dos exempleados de su administración. Este requerimiento trata más que todo sobre las cuotas laborales que se han retenido, ascienden a un total superior a los $5.200.000, dejando en un perjuicio patrimonial a diversas entidades jurídicas. Es así que la detención provisional se vuelve la medida cautelar para poder asegurar la comparecencia de los tres imputados. Para ello, la Fiscalía presentó 64 pruebas documentales y testimoniales que aseguran respaldan la investigación. Mason fue llevado al juzgado alrededor de 2 horas de la citada. A su llegada, el exalcalde declaró lo siguiente. Esperaría que cesaran ya con la persecución y el hostigamiento. Y se pagó una fianza de $50.000 hace más de 2 meses. Debería haber estado hace 2 meses en mi casa. Este ya sería el tercer proceso por el que el exedil capitalino, al igual que el exdirector de finanzas municipales, Santos Muñoz, y Fernando Portillo, extesorero de la municipalidad, enfrentarían la justicia el próximo 15 de septiembre. Pese a que a inicios del mes de septiembre, la Cámara Tercero de lo Penal ordenó al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador que realizara las acciones pertinentes con la Dirección de Centros Penales para ordenar el traslado de Mason a su lugar de residencia, la orden no ha sido cumplida hasta el momento. Informó para laprensagráfica.com, Faustino Sánchez.